¿Alguna canción tuya de tu autoría? Vamos Vamos a a aprovechar cantar para... algo, sí, claro. ¿Qué cantamos? Es que fíjese que siempre por las cosas de trabajo, que además es un trabajo muy bonito, es una de las cosas más bonitas artísticamente en mi carrera, es acompañar a tu papi. Sí, claro, que ahorita vamos a platicar de eso. Ahorita vamos a platicar de Don Patricio, pero a lo que quiero llegar es que no nos ha tocado mucho convivir musicalmente y oír Sí, qué otras ¿no? cosas haces. Yo he visto en YouTube, he visto tus canciones, entonces me encantaría escucharte algo aquí como parte del programa. Fíjate que, déjame ver qué podemos cantar. Hay una canción que fíjate que yo creo que tenemos todos en las etapas de la vida, ¿no? Y esta es una que en su momento yo hice, ya tiene algún tiempo, y se llama Éxito Parcial, fíjate. No a veces hago las canciones basado tanto en las vivencias, pero yo creo que siempre tienes un poquito de lo que aprendes de los amigos y de las vivencias que tienes a veces a través de las demás personas. Y esta canción se llama Éxito Parcial, fíjate, y la vamos a recordar ahorita. Creo que esta canción no la he cantado Miguel Correa. cuando en fin me encuentro aquí, el lugar que por años pretendí, y luché y di lo mejor de mí, y logré realizar mi sueño al fin. Pero hoy sé que en algo yo perdí. Porque ahora ya no te tengo aquí. Logré alcanzar a la meta, sí. Lo tengo todo, pero me he perdido a ti. Porque olvidé que el éxito mayor es verdadero cuando existe amor. Pensé que el éxito mayor era tener que ser siempre el mejor. Es cuando uno logra descubrir qué exitoso es el que ahora te ama a ti. Todo puedo comprar, no me alcanza para esta soledad, porque olvidé que el éxito mayor es verdadero cuando existe amor, porque pensé que el éxito empezando apenas. Sí, fíjate, son canciones que a veces tiene uno y pues por cualquier situación no las cantas. Y está mal, ¿no? Bueno, es que siempre no sé. Pues sí, son canciones que ahí te quedas, como Y que vale la relatores. pena sacarlas. Yo no tenía idea que tenías una canción. Bueno, había otras canciones tuyas, pero esta canción está preciosa. Sí, fíjate que está bonita porque además yo creo que es el cúmulo a veces de muchas cosas y Además, vivencias es lo que que dice, que el éxito es el amar a la persona. sí, claro.
Eso ya es éxito en sí, eso está muy, muy bonito. Sí, pues es que yo creo que a veces amar a alguien es eso, ¿no? O sea, dejarlo ir si no quiere quedarse, ¿no? Entonces yo creo que son muchas veces parte de lo que uno tiene que vivir, porque yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido dejados o nuestra pareja se ha sentido dejada en algún momento. O sea, es ese encontrarse, ¿no? Y la búsqueda del amor, yo creo que eso es padrísimo. ¿Pero tú has compuesto temas? Sí, cómo no, claro. A ver, cántanos algo. Déjame decirte algo más sobre tu canción. Ahorita, claro, sí, con mucho gusto canto algo mío. Pero algo también que me llama la atención, fíjense que es muy simpático el hecho de que cuando alguien compone una canción, generalmente compones cosas que te quedan bien vocalmente. Ajá, sí. O sea, sí, las empiezas a hacer y como que yo creo que tú sí, misma... Sí, tratas de buscar. Entonces, tema, además de que está muy bien escrito, la letra, gracias, la música... Te queda muy bien vocalmente, o sea, te hace lucir muy bien y se escucha muy bien. Sí, es que Chamín decía, son los temas muy extremosos, abajo y arriba. Pero fíjate que afortunadamente... Porque tu registro así te lo permite. Eso, o sea. Y yo creo que le sacas mucho partido a los temas, y a mí me gusta hacerlos así. Yo creo que a veces como compositor te haces un estilo, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que más cuando los cantas tú, siempre van a sonar, y esa es una gran ventaja cuando eres compositor y a la vez puedes cantarlos, ¿no? Sí. Que a veces he conocido compositores que ese es siempre su cruz, ¿no? De que ellos quisieran cantar sus propios temas, y a veces pues eso no resulta tan posible, ¿no? Sí, sin embargo hay otros que aunque no son voces comerciales, el oírselos... Cambia el toque del tema. Sí, por ejemplo, oírle sus canciones a José Alfredo. Por ejemplo, a don Álvaro Carrillo, que tú decías, bueno, su voz a lo mejor no era tan, tan comercial, pero su forma de cantar sus canciones, wow. Entonces, esa cosa muy padre. Don Martín Urieta, mira, para mí. También, por ejemplo, sí, claro. Sus canciones, cómo las canta, ¿no? Desde su voz. Sí, desgarradora. Y además, a la gente le gusta, ¿no? Sí, claro. Que hay mucha gente que dirá, pues es que a lo mejor el maestro no canta, bueno, pero... Pues como él decía, ¿no? Yo no canto en canto, ¿no? Sí. Hemos tenido oportunidad de trabajar también con él y es una manera en la que la gente lo escucha, lo quiere, porque además las canciones que él tiene también son tremendas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Oye, tu tío también, me acuerdo ahorita, si da tiempo, hay una canción de tu tío Chamín que me gusta mucho. Ajá. Que a ver si podemos cantar. ¿Cuál será, mi querido? Por ti lo siento. Ah, por ti lo siento. ¿Y cómo sabía que vas a decir que esa, fíjate? Pues porque es su... Bueno, Fíjate que esa canción de Chamín era de sus canciones preferidas, porque esa la cantaba solo, o sea, sí, con su guitarra, no sé si tú te acuerdas. Sí. Y además la gente le a mí me gustaba porque la cantaba muchísimo. Porque la cantaba solito, ¿no? Y al final entraban todos tus tíos, pero él la cantaba solito y era lo que te digo, la voz del compositor es inigualable. Y la disfrutaba muchísimo la gente, fíjate, porque además el tema, no la vas a cantar, ¿verdad? ¿Esa? La vamos a cantar. Órale, pues, claro. Para que recordemos ese tema. Llegó la hora del adiós, lo nuestro ya se terminó, por ti lo siento. Te di la oportunidad, no la supiste aprovechar, por ti lo siento. Ay, ay, ay. Ya desperté a la realidad, ya me encontré quien de verdad es mi medida. Ay, ay, ay. Me supo amar como jamás pudiste nunca hacerlo tú, por ti lo siento. Tú eres libre de buscar alguien que ocupe mi lugar, que sea mentira como tú, ya no me puedes lastimar. No quiero ya saber de ti, ya no me puedes convencer, por ti lo siento. Tú te confiaste de que yo me iba a quedar en un rincón, llorando siempre por... Y Chamín decía... Se queda callado. Llorando siempre, lo digo. Llorando siempre por tu pinche amor. Pero ya ves que te falló. Nunca entendiste la razón. Que se me enfriaba el pobrecito y grandecito corazón. Por ti lo siento. Por ti lo siento.
por ti lo siento. Esos no podían faltar en las bohemias, ¿verdad? Cuéntanos de tu Chamín, por favor.